Hola, ¿cómo están, amigos de Viva la Mañana? ¿Dónde nos encontramos? Mire, es un lugar, es un centro ecuestre Navarra aquí en San Salvador. ¿Por qué hemos venido acá? En la sección En los zapatos de vamos a tratar de conocer el día a día de un deportista tal vez no muy común, ¿verdad? Nos referimos a un deportista ecuestre en la especialidad de salto. Así que vamos a platicar con este deportista salvadoreño. Él es Juan Manuel Bolaños, que ha representado a nuestro país en diversas competencias importantes a nivel internacional. Este día, en los zapatos de un deportista ecuestre. Bueno, así nos encontramos con nuestro buen amigo, el Chele Bolaños, como sus amigos cariñosamente le dicen, Juan Manuel Bolaños, y nos pues recibió aquí en este bello lugar, dígame el caballito, donde por supuesto él hace sus entrenamientos. Chele Bolaños ha representado a El Salvador en diversos eventos internacionales y vamos a platicar y conocer un poquito sobre la trayectoria. Chele, bienvenido a las cámaras de Viva la Mañana. Gracias, Gerardo, muy amable por tomarnos aquí la invitación. Y qué bueno saludar a toda la audiencia ahí que siempre día a día los está viendo en Viva la Mañana. Excelente. La pasión por los caballos, ¿de dónde nace? A ver. Mira, esto viene desde chiquito. Tenía, ¿qué? 6 años cuando mi abuelo me regaló el primer caballo. Le puse Juanito, a empezar. Y empecé con esa inquietud por los caballos. Fui creciendo y a los 12 años decidí incursionar en el deporte, en el ecuestre, especialmente en la rama de salto. Me llamó la atención, quedaba cerca de mi casa una escuela de equitación que se llamaba Altamira, y la verdad que me iba caminando todos los días a montar. Empecé a darle como un hobby, como algo, un pasatiempo que uno lo agarre en un inicio, y se fue haciendo cada día más serio. Me fui un poquito formalizando en el tema. Y la verdad que ya tengo 30 años, seguimos aquí en esto. Contame, ¿estás participando? ¿Vas a participar en un evento? Fíjate que ahorita estamos calificados para los Juegos Panamericanos. Logramos la clasificación como equipo. Eso es, de hace 30 años no clasificaba un Panamericano de El Salvador. Y estamos ahí esperando un proceso a través del Comité Olímpico con nuestra federación para ver de qué manera, si vamos a poder lograrlo o no. Como todo deporte, tenés una indumentaria especial para eso, ¿verdad? Además de las medidas de seguridad, ya lo vamos a platicar, ya lo vamos a ver saltar. Contanos un poquito de lo que tenemos acá. Mira, básicamente el equipo es bien sencillo. Son los pantalones de montar que se llaman breeches. Tenemos el casco, que es un casco de seguridad para la cabeza. Son ahora en día, las tecnologías hoy son de carbón, ventilados, ya te imaginas con todo eso. Están las botas, que son tu atuendo diario. Y obviamente las espuelas, que se llaman acicates en el tema salto, y que sirven para las ayudas que tú utilizas en el caballo. Hay una gente que se pone guantes, hay otra gente que no. Obviamente para concursos utilizas tu saco, tu corbata, y toda la vestimenta es de blanco en los concursos. Bueno, ya estamos casi listos, ya se vistió, ¿verdad, mi querido Juan Manuel? Bueno, preséntanos al caballero. Ok, te cuento. Este es un caballo de 5 años, es un potro. Prácticamente los caballos los comenzás a concursar a los 4 años en una altura no más de 90 centímetros. Cuando entran ya 5 años, ya saltan un metro, metro 10, y así sucesivamente vas con la edad. Cuando el caballo ya llega a tener 7 años, el caballo ya puede concursar en el primer centroamericano, que es el primer ciclo olímpico que nosotros tenemos. Luego ya de 8 años en un centroamericano del Caribe, de 9 años un panamericano, y así sucesivamente te vas. Eso es prácticamente, ¿por qué? Porque es la exigencia que tú le puedes dar a un caballo joven. No lo puedes llevar hasta el límite, exigirle demasiado porque lo rompes. Entonces vas de poco a poco. Este es un caballo entonces que estamos preparando, se llama Clasino. Y un poquito te hablo del equipo. Esta es la montura. Estas se llaman arciones, que son las que detienen el estribo, ¿verdad? Que es donde tú tenés el balance y donde vas parado. Esto se llama cincha, que es el cinturón con la que apretamos la montura. Mantillón, que es lo que va abajo, o conocido como albardón. Luego tenemos sus protectores en las patas, que también es para cuidarle sus tendones, sus articulaciones, que no se golpeen. Tenemos las riendas con las que manejamos y conducimos. Prácticamente todo es a través con las piernas, y esto es como decir el timón. Aquí llevas tú el acelerador. Ahora te voy a demostrar un poquito lo que es el salto, para que puedan ver
también y que lo conozcan los aficionados. Bueno, así finaliza el entrenamiento de este día, ¿verdad? En este sol maravilloso. Mira, yo tenía otra duda adicional sobre los obstáculos. Pues nos dimos cuenta que poco a poco lo fuiste subiendo, pero hay varios tipos y tamaños. Contanos un poco. Cuento. Esto es un caballete. Eso se llama un caballete, que es lo que tú lo pones en una distancia aproximada de 6 metros, dependiendo si es vertical o si es oxer, para que el jinete no se equivoque en la distancia y llegue siempre bien. De esa manera el caballo siempre va a saltar, porque la confusión es cuando el jinete le equivoca el caballo y el caballo se para. En darle la instrucción. Exactamente. Hay varios tipos de saltos. Está uno que se llama vertical, que son barras verticales, como dice la palabra. Esto es un oxer, que son barras paralelas. Y está triple barra, que es como esta que está acá, que tiene tres barras y va gradual, desde la más pequeña hasta la más alta. Bueno, Gerardo creo que me dijo que era un jinete experimentado también y que quería probar qué significaba saltar en un caballo. Gerardo, ¿estás listo para tu... Ok. Por favor, ¿quieren conocer el caballo? Se llama Peter y es el Gran Garañón. Muchas gracias, hombre. Aquí ya lo estamos conociendo. No, pero Gerardo, estás equivocado de caballo. Tu caballo lo tenemos acá, de este lado. No, ¿me entendés? Sí. Es el mejor caballo que tenemos ahorita en el club, o sea que yo creo que vas a hacer un buen papel en él. Bueno, conozcámoslo entonces. Bueno, como podremos ver, Chele, tiene usted amigos, pues muy fieles y muy sinceros. Chele, mira, aquí está, mira, hasta besito le está dando, que va a dar algo. No, solo está jugando, siempre quieren morder. Pero gracias, bueno, muchas gracias por haber tenido esta aventura, Gerardo, y gracias por habernos incluido ahí en tu programa. Mira, reconocer obviamente la labor que hacen ustedes, el entrenamiento, obviamente el cuidado de estos animales, que es muy importantísimo. Bueno, desearte la mejor de la suerte en tu competencia. Muchísimas gracias, es lo que queremos hacer y tratamos día a día para llegar bien alto. Bueno, un saludo para los amigos de Viva la Mañana. Regresamos a los estudios de Viva la Mañana, hasta la próxima, esto fue En los Zapatos de... ¡Qué bárbaro!